Hola, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted sabe si muriese el día de hoy, si fuera al cielo? La Biblia nos dice que usted puede estar 100% seguro que va a ir al cielo cuando se muera, pero tiene que entender unas cosas. Primero, en Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice, por cuantos todos pecaron. Es muy claro en las escrituras que todos hemos pecado, todos hemos quebrado las leyes de Dios. Y por eso tenemos que pagar por nuestro pecado. En Romanos 6:23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que nosotros vamos a pagar por nuestro pecado por medio de la muerte. Cuando la Biblia habla de la muerte, no solo está hablando de una muerte física. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, la Biblia dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces vemos que la muerte segunda es ser lanzado en el lago de fuego. Versículo 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces vamos a pagar por nuestro pecado, no solo por medio de la muerte física, pero de la muerte segunda, que es el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la Biblia nos da una lista de la gente que va a ir al infierno. Mire lo que dice: Dice, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Ahora, esa es una lista de pecados muy malos, pero mire lo que dice al final de esa lista: Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que no importa qué tipo de pecado usted ha hecho, si el único pecado que usted ha cometido es el pecado de una mentira, la Biblia nos enseña que hasta ese pecado lo ha condenado al infierno. Entonces vemos que todos estamos condenados al infierno, el lago de fuego, por nuestro pecado. En Romanos 6:23 leí la primera parte que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte dice esto, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice que Dios le quiere dar un don. Esa palabra significa regalo, es algo que Dios le quiere dar a usted. En Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, la Biblia nos explica un poco más de este don que Dios le quiere dar a usted. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si nosotros vamos a ser salvos, es por medio de nuestra fe, pero es por la gracia de Dios. Eso significa que es algo que Dios nos dio, no lo merecemos. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque es algo que Dios le quiere dar, porque es un regalo que Dios le está dando no es de vosotros. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Somos salvos por la gracia de Dios por nuestra fe en lo que él hizo y es algo que Él nos da. En versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas religiones hoy quieren enseñar a la gente que si usted va a ir al cielo, usted tiene que ser religioso. Usted tiene que ir a la iglesia. Usted se tiene que arrepentir de sus pecados usted tiene que dar ofrendas usted tiene que ser bautizado pero la cosa es esta si usted tiene que hacer algo cualquier cosa para ser salvo entonces esa salvación no es un don no es algo que dios le, le ha dado a usted no es un regalo si usted tiene que hacer algo entonces esa salvación es por sus obras y la biblia nos dice que es no por obras para que nadie se gloríe en Juan capítulo 3 y versículo 16, la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo nació de una virgen, Él era Dios, y Él vino a este mundo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó a los muertos para pagar por nuestros pecados. Él no murió para pagar sus pecados, porque Él nunca pecó, pero murió para pagar mis pecados, para poder darme la salvación. Una cosa más que vemos en este versículo es que Dios nos quiere dar vida eterna. La palabra eterna significa que nunca va a acabar, es vida que es para siempre. Y si es para siempre, entonces nunca se va a acabar, pero también Dios nunca se la va a quitar. En Romanos capítulo 3 y versículo 36, la Biblia nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos que usted va a tener la vida, usted tiene vida eterna. Cuando cree en Jesús. Entonces no es algo que usted va a recibir en el futuro. Es algo que usted tiene el momento que cree en el Señor Jesucristo. En Tito capítulo 1 y versículo 2, la Biblia nos dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir, prometió desde antes de los principios de los siglos. Aquí vemos que Dios no puede mentir. Si Dios le promete a usted vida eterna, entonces va a ser eterna. Nunca se va a acabar, nunca se la va a quitar. Y si usted puede perder su salvación por medio de un pecado que usted cometió, entonces esa salvación no es una salvación que Dios le ha dado, pero esa salvación está basada en sus obras. Y por eso vemos que la salvación no es por obras. Yo no la puedo recibir por algo que yo he hecho y cuando yo la tengo, Dios no me la va a quitar por medio de algo que yo he hecho. Es algo que Él nos ha dado por su gracia y lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, si usted quiere recibir ese regalo, la Biblia nos explica cómo usted puede hacer eso. En Romanos capítulo 10 y versículo 9, la Biblia dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, la Biblia nos dice que si nosotros abremos nuestras bocas y le confesamos, no a un sacerdote, no a un pastor, pero al Señor Jesús. Y creyeres, esa es la fe, en tu corazón. Bueno, ¿qué es lo que vas a creer? Que Dios le levantó de los muertos. Si usted cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó a los muertos para pagar sus pecados, la Biblia nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Recibimos la salvación por confesar con la boca y creer en nuestro corazón. Si usted cree lo que la Biblia dice, que es un pecador, condenado al infierno. Si usted cree en el Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó para pagar nuestros pecados. Si usted cree que Dios le quiere dar un regalo a usted, y es la vida eterna, nunca se va a acabar. Nunca se la va a quitar. Y no es por medio de sus obras, de su religión, de algo que usted ha hecho, pero es solo porque Dios lo pagó en la cruz. Jesucristo se la está dando a usted por medio de su sacrificio. Si usted tiene fe en todas esas cosas, me gustaría ayudarle a confesar con su boca. Yo voy a decir una oración y si usted quiere recibir el regalo de Dios, puede repetir esta oración conmigo. Hay que orar. Señor Jesucristo. Yo sé que soy pecador, condenado al infierno. Te pido que me des la salvación. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó a los muertos para pagar mis pecados. Mi salvación no es por mis obras. Mi salvación no es por nada que yo he hecho. Es solo por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Amén. Si usted oró esa oración y tiene fe en su corazón, la Biblia nos dice que usted es salvo y me gustaría darle la felicidad.